Día muy especial para la familia de Oriana, este caso que venimos siguiendo desde hace 2 años. Hoy es lectura de alegatos, estamos con los papás, Joana, Darío. Bueno, empieza ya el momento de donde se espera la justicia. Hoy ya con la lectura de alegatos ya está posible la lectura de la sentencia. ¿Cómo están ustedes? Y nosotros hemos esperado mucho por este momento, que hayamos llegado hasta un juicio. No es fácil y deja evidenciado que hay pruebas para acusarlo, que esperamos que el juez dicte una sentencia justa. Precisamente hoy se cumple 2 años y 1 mes que mi hija falleció. Y a pesar del día y a pesar de haber transcurrido 2 años, seguimos buscando justicia y esperamos una prisión efectiva, que es lo que nosotros venimos buscando, porque a mi hija nadie me la devuelve, pero queremos al menos una condena que sea justa. ¿Conforme con lo que han ido observando del juicio? Por suerte se dio la oportunidad de presenciarlo a todas las audiencias y la verdad que sí, la verdad que he entendido que, bueno, he escuchado que compañeros, colegas de él no querían comprometerlo ni decir demasiado, no esperaba menos de todos modos, pero las otras personas dijeron lo que tenían que decir, que era la verdad, que fue así como pasaron las cosas, reconocieron lo que yo denuncié. Lo que yo declaré el primer día que fui a hacer una denuncia, y eso me deja muy conforme, porque aunque quisieron ocultar la verdad y dijeron mentiras, salió a la luz y se pudo comprobar ahí en las audiencias cuando mentían o intentaban hacer eso. Darío, bueno, ¿cómo ha sido la semana para ustedes? Porque, bueno, todo está pasando muy, muy rápido. Buen día. Sí, un montón de... una semana con muchas sensaciones encontradas, pero bueno, ha sido un juicio muy favorable, están todas las pruebas dadas para que se sentencie a este médico, así que con mucha fe y bueno, y esperar lo que diga el juez. Empieza tal vez la parte donde, bueno, va a poder descansar en paz tu hija después de tanta pelea que han dado ustedes. Y después de tanta pelea, yo pienso que sí, Dios quiera que sea un juicio justo y así ella puede tener la paz que se necesita para descansar en paz, como decís vos. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Están entrando justamente a la audiencia. Está prevista que en minutos ya inicie la lectura de alegatos y respecto de la rapidez con la que se puedan llevar adelante justamente esta lectura, la posibilidad de la sentencia este mismo viernes sobre el mediodía o en horas de la tarde, si no, ya pasará para el lunes a primera hora. Adrián. Muy bien, muchas gracias.